Familiares, amigos y autoridades velan este miércoles a Alejandro Aparicio, alcalde del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, quien fue asesinado este 1 de enero tras tomar posesión. Se convierte en el primer político muerto del 2019 en el país. A lo largo de la mañana, decenas de personas acudieron al velorio de Aparicio, que asumió el cargo para esta localidad el mismo martes y pertenecía al partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Elegirán al nuevo edil tras enterrar el cuerpo. Se espera que los regidores de este municipio de unos 40.000 habitantes se reúnan para elegir al nuevo presidente municipal, que debía ser su sustituto directo, el síndico procurador, Perfecto Hernández Gutiérrez, quien falleció hoy tras recibir varias balas en el mismo ataque armado del 1 de enero, por lo que los regidores deberán elegir otro candidato. Puedes leer, difunden video del asesinato del edil de Tlaxiaco. Este 1 de enero, un grupo armado asesinó al alcalde y tiroteó a otros presentes en un evento en la calle y a plena luz del día, poco después de que Aparicio asumiera el cargo. Horas después, la Fiscalía de Oaxaca anunció la detención de un probable responsable del homicidio, que responde a las siglas JMV. Identifican al agresor en un comunicado emitido este miércoles. La Fiscalía Estatal confirmó la detención y explicó que testigos presenciales habían identificado al sujeto, de 34 años, como la persona que disparó contra el alcalde. A raíz del suceso, resultaron heridas otras dos personas. El primero de ellos presenta una herida en el muslo derecho y la segunda víctima fractura de tibia y peroné, igualmente en la pierna derecha. Ambos se encuentran fuera de peligro, indicó el comunicado. Entérate, fallece síndico municipal que fue herido en asesinato de alcalde de Tlaxiaco. AMLO lamenta el asesinato. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, lamentó hoy el asesinato del alcalde de Tlaxiaco. Explicó que lo conocía porque ha estado en esta ciudad unas 20 veces y dio su pésame a la esposa en una llamada telefónica. Pedí que se actuara y se detuvo a uno de los involucrados en este cobarde asesinato, pues lo mataron por la espalda, agregó el mandatario, también de Morena. Muerte de Alejandro Aparicio se suma a la de alcaldesa Olga Gabriela Lee. También asesinan al presidente de Tlaxiaco, Oaxaca. Después de tomar posesión, la muerte de Alejandro Aparicio se suma al asesinato el 16 de diciembre de la alcaldesa Olga Gabriela Cobel, del municipio de Juárez, Coahuila. México está considerado un país muy peligroso para el ejercicio de la función pública y, por ejemplo, durante la pasada campaña electoral, en la que se renovaron 3.400 cargos públicos y que culminó el 1 de julio, se contabilizaron centenares de agresiones y unos 130 políticos asesinados. Durante el periodo de transición electoral asesinaron a 6 autoridades electas, 5 hombres y una mujer. 4 de ellos pertenecían a Morena, 1 al izquierdista Partido de la Revolución Democrática, PRD, y otro al Partido Verde Ecologista de México, EVM.